Bueno, ahí estaba el presidente del Banco Central, Guido Sanleris. Ni Sanleris ni Lacunza han hecho anuncios. No. Ninguno. No. Simplemente han comentado la realidad, cosa que ya sabemos todos, que la devaluación va a tener impacto en la inflación, que va a subir la inflación en agosto y septiembre. Insisten en que el tipo de cambio está alto, pero bueno, ahora en cuánto, en 16 minutos abre el mercado de cambios. Bueno, parece que Sanleris va a contestar preguntas, vamos a ver si lo enganchamos de nuevo. Pero ninguno ha hecho anuncios, digo, no hablaron ni de cuánto va a estar el dólar, ni si va a haber retenciones. Básicamente dijeron que van a seguir haciendo lo mismo. Dijeron que van a seguir haciendo lo mismo, que van a cumplir con las metas del FMI. Y convocar a la oposición para tener una mesa de enlace de diálogo, ¿no? Claro, y sí, la incertidumbre que genera el proceso electoral. Hay que avisarle a estos muchachos que hay proceso electoral cada 2 años en Argentina. Sí. En casi todo el mundo, digamos, no es una anomalía argentina. En todos lados se vota cada 2 años, señores. Es muy impresionante y esto de vuelta, ¿no? Pedirle a todo lo que es la oposición que cogobierne y que se siente y echarle la culpa, dijo Hernán Lacunza, que tiene tanta responsabilidad el gobierno como la oposición de mantener el tipo de cambio y la estabilidad. Y acá me apunta Ezequiel Orlando, nuestro especialista en economía. Dijeron que el dólar de más de 60 pesos es alto y responde a la especulación. Lacunza dijo que el Banco Central va a utilizar sus herramientas para contener la cotización, y recién el presidente del Banco Central dijo: si están especulando, no vamos a intervenir. Tampoco es de acuerdo. O sea, de hecho, Lacunza dice va a hacer todo de forma independiente, como ellos insisten en llamar al Banco Central que es independiente, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Además, dijo que estuvieron coordinando medidas todo el fin de semana. Claro, está bien, es tu política monetaria. O sea, la idea del Banco Central independiente es un Banco Central dependiente de aquellos países que hacen negocios con la exportación de productos argentinos. Sí, o sea, dependía de las políticas económicas de otros y no de la nuestra. A mí me parece fantástico que el Banco Central esté de acuerdo a la política económica, ¿sí? Y haga política monetaria en función del desarrollo económico, de la inclusión social, de generar trabajo, de todo lo que se incluyó en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que se hizo durante el kirchnerismo y que le agregó eso que no estaba, ¿sí? Que el Banco Central tiene que estar comprometido con el desarrollo social y cultural de la Argentina. Pero pónganse de acuerdo. Sale el ministro de Hacienda y dice: van a utilizar todas las herramientas para contener el dólar. Y sale el presidente del Banco Central y dice: si quieren especular con el dólar, no vamos a meternos. Es una o la otra. Y básicamente no anunciaron nada. No, y lo que no dijeron, que era lo que todo el mundo estaba esperando, era saber de dónde va a salir la plata. Sí. Básicamente, porque si no van a salirse del corset del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la semana pasada anunciaron medidas por entre 70.000 y 100.000 millones de pesos según el cálculo, contando lo de las naftas, lo del IVA, sí, los bonos y demás. ¿De dónde sale esa plata? Bueno, y el agujero que le hacen a las provincias, lo que vos contabas el otro día, Nico, sí, claro, que los gobernadores están muy preocupados porque además el gobierno hizo anuncios de campaña con plata de otros. Porque muchos de los fondos que van a dejar de recibir el gobierno, que además Lacunza dijo que va a haber superávit. ¿De dónde vas a sacar superávit si te acabas de comer 40.000 millones de pesos que no vas a recibir? ¿De dónde? Si ya no lo tenías. Bueno, buena parte de eso es coparticipable. Sí. Entonces son fondos que las provincias tienen previstos en sus presupuestos para pagar sueldos. Imagínate una provincia, una de las provincias pequeñas en términos poblacionales, donde la guita del IVA le sirve para pagar un mes de sueldos. Y se entera por conferencia de prensa que Mati le dice: ¿sabes qué? Esa plata no la vas a tener. Bueno, nada, ningún anuncio. Es increíble. O sea, estuvimos toda la mañana esperando anuncios, versiones que teníamos, si iban a anunciar retenciones, a cuánto va a estar el dólar, qué va a pasar con la inflación, nada, comentaron. El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central comentaron lo que nosotros también comentamos, pero nosotros no somos funcionarios. Comentaron que la inflación no va a bajar, comentaron que el dólar está muy alto, comentaron que lo importante es tener estabilidad y comentaron que la oposición tiene un rol en todo esto. Nada más. Bueno, un gobierno de comentaristas. Así estamos. Abrieron los mercados. Está subiendo el dólar. Va a ser un día complicado porque además, si no escucharon las conferencias de prensa de Guido Sanleris, el presidente del Banco Central, y de
Hernán Lacunza, el nuevo ministro de Hacienda, no dijeron un joraca. Nada, es que te diste cuenta, otro error. Sí. Cortaste a alguien, bueno, nos podemos detener un rato acá, ¿no? Sí. Cortaste a alguien porque va a hablar Lacunza también, te dejaste llevar por la ola periodística corriente que maneja desde hace muchos años, no sabe quién. Sí, el Tano. No, porque están todos con eso. Y habló un tipo que agarró una fecha antes que termine el campeonato, con promedio de descenso, y presentó. Y dijo, bueno, acá lo voy a presentar a Tito Ormaechea, que es un 9 que trajimos del Ajax, un 9 que nos hace un favor bárbaro venir porque él ganaba muy bien. Y cobraba en dólares. Y lo trajimos un jugador de área, un gran cabeceador. Es decir, la edad es inversamente proporcional a lo que sabe y a la cantidad de trabajo que tiene. Porque realmente... Después lo trajimos a Pepe Hoffman, que Pepe Hoffman es un 4 con proyección, sube y pero baja el martes. después trajimos todo eso. Y ahora vamos a escuchar al director técnico saliente, que nos va a decir y nos va a presentar cómo vamos a jugar, cómo queremos jugar. Queremos ganar, pero también queremos que la pelota ruede y que le guste a todos, porque es una manera de jugar, porque también el fútbol es un deporte que no... Si alguien se acerca que le trae el café, dice, ya están descendidos. Quiero traer un poco de calma a la situación. Sandleris recién en la conferencia de prensa que siguió a los no anuncios que hizo, le preguntaron si había un plan B. Ajá. ¿Adivinen qué dijo? No hay plan B. Le preguntó nuestro colega Darío Daño. ¿Ah, sí? Colega y amigo, sí. No hay plan B. No hay plan B. No, es cierto lo que dice Daddy. Pero bueno, nosotros en general nos pasa. Yo creo que nunca comprendimos al macrismo. Todavía. Van 4 años y todavía no lo entendemos. Entonces, cuando vos decís está descendido o está por descender y tenés que hacer un montón de cosas para no romper todo, decís, tengo la esperanza de que lo haga. Ariel y Jalal, yo trabajaba en octubre en CN23, ¿era Tano? En octubre, en noviembre, CN23, de 2015. La llevé a Patricia Burle, la llevé a María Eugenia Vidal, la llevé a Jorgito Teaca, la llevé. ¿Te acuerdas? Fue el hijo de Gualdini, que fue con el Momo Veneda. Que fueron todos. Ninguno sabía que iba a ganar. Así que no tenían previsto esto. Está bien. Pero contá como si esto hubiese sido ya un plan. Yo creo que sí. No, porque es muy quirúrgico. O sea, es tan claro el modelo económico y es tan específico quiénes ganan, quiénes pierden, cómo ganan. No le fijan, estos tipos legalizaron la fuga, legalizaron el choreo. Sí. Y eso no se hace un día. Pero no es macrismo eso. Bueno, es lo que el macrismo representa. Ah, está bien. Es lo que Macri personifica en función de los de intereses mucho más poderosos. Y después hay un montón que caen en la volteada, tipos que por ahí les interesa la función pública, que ideológicamente pensamos distinto, pero que les interesa la... Como que una misma estética se va cambiando de nombre a través de los años, pero es lo mismo. Totalmente. El poder es el mismo siempre. Sí. Por eso hay que tener mucho cuidado, y con esto ya, si querés, nos vamos, con pensar que llegás el 11 de diciembre, el 10 de diciembre, 11 de diciembre a Casa Rosada y tenés el poder. Ojo con eso. Yo me acuerdo de una de las primeras entrevistas que le hizo Navarro a Cristina, si le preguntó si extrañaba el poder que te daba la presidencia. Y Cristina dijo, no. El poder es poder llevar adelante tu proyecto político, sea presidente o no sea presidente. Claro. O sea, poder hacer que las cosas... Que adelantada. Y sí. Esa respuesta son... ¿Viste cuando la entrevistó Novarecio, que lo pasaron en resumen de medio? Sí. Que habló de... ¿De qué habló? Habló de... No, porque habló justamente de esto, de algo que iba a pasar. Si yo me tengo que correr, dijo, pero habló como si hubiese sido ayer. Ah, que ya lo... Y yo me acordé del sábado ese sábado que me levanté a tomar mate y la Chipi me dijo, mirá lo que están diciendo.
Y yo le digo, mira, boludo, y cuando lo pasaron, pues eso es tan importante, y va a ser tan importante, y es tan importante la tarea esto de guardar todos los tweets que están se están borrando. todas las escenas, todas las cosas que pasaron, los recortes, que hay mucha gente que lo está haciendo, porque es muy importante tener eso como documento. Sí. Antes pasaba de largo, a su garay te decía una cosa, y pasaba andaba a demostrárselo, dentro de tres meses te decía otra, y vos decías, mira vos lo que dijo yo. Ahora ya no se puede hacer eso. De hecho, ahora ya queda documento, y esos documentos van a ser muy importante a la hora que tengamos que jugar y votar.